Dios te bendiga. Mi nombre es Blanca Ortega. Estoy aquí. Vea qué bonito lo que Dios hace. No hay oscuridad que pudiese impedir. Porque hay fanáticos locos y quizás los llaman estúpidos. Y no hay problema que es algo difícil de entender, pero fácil de explicar. Para ayudarte. Yo llegué a perder a mi hijo por un medicamento mal recetado, como dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. Mi hijo tenía 11 años, tenía a mi niña de 6 años, y cómo le explicaba que su hermanito había muerto. Era tanto el dolor que no sabía qué hacer con mi vida, y decidí ir a la iglesia y buscar de Dios. Porque yo me quería quitar la vida, yo me quería matar. El dolor no se quita, pero aprendes a vivir con él. He aprendido a descansar en Dios. Como le explicaba a mi hija y a todos mis sobrinitos que había muerto mi hijo. Tuve que decirles que mi hijo había decidido irse con Dios. Y todos mis pequeños sobrinos como lloraban. Al igual que mis hermanos y yo. Mi mamá, doble dolor por su hija y su nieto. Escuché sobre Primera de Samuel 1, todo lo lees, que Ana quería salir embarazada y no podía. Y dice que Ana iba y derramaba su corazón en el templo pidiéndole a Dios un varón, no que nomás bendijera su vientre, sino un varón. Y dice que Dios se acordó de Ana y le permitió tener su varón. Y yo dije, Señor, si es cierto lo que pasó con Ana, dame un varón. Y una vez en la iglesia vino un profeta de Dios, se llama Jason Rodríguez, Dios lo bendiga. Dijo la chaparrita que está allá. Así te dice Dios, el hijo que te mando es para mostrarte el gran amor que yo te tengo. Como él sabía, el profeta de Dios, como sabía lo que había en mi corazón. Después comencé a sentirme enferma y pensé que eran cosas en mi mente. Hermanos, y salí embarazada. El día de mi cumpleaños me dijeron que sea, que quieres que sea. Y les dije, varón, me dijeron que tienes contra las hembras y le expliqué lo que había pasado. Después de que tuve ese trastorno, me dijeron felicidades. Es un varón. Quiero decirte que si sientes que está todo perdido en tu vida, hay un Dios. Un Dios que fortalece y un Dios que escucha. Y yo sé que mi Dios, con amor eterno, me ha amado y también te ama a ti. Solamente que necesitas darle la oportunidad de mostrarte. Así que, hermanos, o amigos y amigas, quiero decirte que yo soy fanática número uno del que le dio vida a mi vientre. Y como dice, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Busca a Dios primeramente y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Él cumple sus promesas y Dios te bendiga.